levántense, levántense. Buenos días a todos ustedes. Gracias por estarse conectando. Hoy le tocó la peregrinación al gremio, nada menos que, pues desde a la familia que le tocó el día de hoy, es la familia Macías Campos, la familia de Anda Macías. Y bueno, pues esta peregrinación es del gremio de Mariscos El Burritas, Pescadería Celis, Pescalidad, Celis, Burritas, Restaurante El Burritas, Restaurante Jade, Restaurante y Hotel Jerusalén, Ambulancia San Juan Sopor, también les toca el día de hoy, a la Lonchería Pacos. Además la Lonchería Carmina. El Centro Trailero Panchón también. Trucks 24 horas. Ahí a todos los del Panchón que está en la carretera. Es 24 horas. Y bueno, por supuesto también en este grupo, en este gremio, está el Centro de Salud de San Juan de los Lagos, que como todos sabemos está festejando ya 60 años del Centro de Salud de San Juan de los Lagos. Además, Aluminios García, y bueno, pues hoy le tocó encargado Jorge Luis Gutiérrez y Johnny García y Juliana Gutiérrez. Bueno, pues la quemadora no llegó, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó? Y bueno, pues le mandamos un saludo a Miguel Campos, a mi vecino amigo que anda allá en San Francisco, California, a su esposa Mercedes y a toda su familia. Muchas gracias. Roberto Javier Castillo, saludos para ti. Juan Carlos Vázquez Linares, muchas gracias. A toda la gente de Ágora, el periódico de San Juan, también muchísimas gracias y que tengan un excelente, excelente día. Bueno, pues amaneció el día caluroso después de la llovidita de ayer. Bueno, pues caliente el clima aquí en San Juan de los Lagos. Bueno, pues ahí están los monos bailando. Viene la Virgen Peregrina también. Y allá las chamacas de la Independencia. Pescadería, Restaurante El Burritas y todas sus empresas. Ahí están felices, contentos los chavos del Burritas, pues en hombros a nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos. Ahorita leo sus mensajes, no se me desesperen, no se me desesperen. Y acá está todo el personal del Burritas, que pues es de los principales organizadores de hoy, es el gremio. Está el Burritas presente, ¿verdad? Chihuahua, pues sí son muchos. Bueno, pues para que vean que sí da chamba el Burritas, ¿verdad? Ahí estamos. Son familias y familias. Ahorita le damos por el otro lado. Acá, acá, miren, 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 miren. Ahí va. Emocionada, ¿eh? Contenta de ir a dar contenta, gracias. Contenta, dale gracias a la Virgen. Y ya vamos para adelante. Ya se nos está pasando la gente mal. Pero ya, ya estamos chambeando, ¿verdad? Ya estamos, ¿no? Bueno, pues saludos a todos los de Mariscos El Burritas. Qué padre, pues para que vean, aparte de disfrutar, pues están gozando, ¿verdad? Hola, hola, cuando quieran mariscos, ahí está, ¿verdad? En el mercado. Eso es todo. Bueno, pues es el personal de Mariscos El Burritas. Viene la danza del Sábanas. El día de hoy la danza del Sábanas en esta peregrinación. Y bueno, pues nuestra Madre Santísima también encabezando esta peregrinación. Jorge Flores, saludos. Hola, hola, contento. Buenos días. Buenos días, pues gracias por organizar
hoy el gremio va a ser encabezado por ti. Sí, nos toca el día, tenemos años agarrando al día, nos han permitido en Catedral y aquí seguimos dándole gracias a Dios y a la Virgen. ¿Qué significa para ti ver, pues, que una empresa que empezó un joven empresario de San Juan, ver todas las familias que les das trabajo? Pues mucho, es muy gratificante ver que cada día crecemos más. Es muy gratificante, satisfactorio, no nos queda de otra más que ser agradecidos. Me siento muy contenta de que un sanjuanense la haga y que le des chamba a tanta gente. No, gracias. Que la Virgen te siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Cuando las cosas se hacen bien, se hacen con cariño, mira nada más. La familia que ha formado ese joven sanjuanense, es un empresario de San Juan de los Lagos. Y bueno, pues todo ese equipo de gente son las familias a las que él, a través de sus diferentes negocios, les da trabajo. Así que, pues para los jóvenes empresarios que creen que no se puede, sí se puede, nada más es echarle ganas y hacer las cosas bien, hacerlas con cariño. Y vean, pues nada más, hoy le tocó el gremio de turistas estar aquí en este desfile. Y bueno, pues la danza de los sábanas. Una peregrinación bastante larga. Viene el burritas, viene también el panchón, el centro de salud de San Juan de los Lagos. Que bueno, pues hay que reconocer, ellos ya festejan 60 años de estar en San Juan de los Lagos, pues de su fundación del Centro de Salud de San Juan de los Lagos. Así que pues ahorita vamos a conocer ustedes esas caras. Rosa Alonso, Jorge Flores, saludos desde San Luis Potosí. Un saludo a toda la gente de San Francisco, California, a nuestros amigos de La Calera, oye, es que sí vinieron y que nos están viendo, pues un saludo a toda la gente de La Calera. Gracias. Bueno, pues 17 de mayo de 1962 se inició el Centro de Salud de San Juan de los Lagos. Hoy, pues ya es 18, ¿verdad? Hoy es 18 de mayo, 60 aniversario de la fundación de este centro. El que tiene salud tiene esperanza, el que tiene esperanza lo tiene todo. Y bueno, pues ahí encabezando dos de los personales que tienen más años, ¿verdad? De hecho, sí, estamos muy contentos de ir con la Santísima Virgen a agradecer por tantos años de servicio a la población. Estamos cumpliendo 60 años de servicio a la población. Oli, ¿cuántos años tienes tú? De trabajando, sí. 50. 50 años. Oye, no, pues ya, ¿verdad? Mención honorífica. Ay, 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 nomás nos asustan. Pues si vienen con ustedes, ¿verdad? Y estoy muy contenta por seguir todavía con vida y salud. Muy bien, Oli, muchas gracias. Déjenme, les presento otro personaje aquí del Centro de Salud. ¿Qué? ¿Cuántos años laborando en el centro? 38. ¿38, no? 48. 48, dije, ay no, pues se me hacen poquitos. ¿Qué siente usted la emoción de festejar hoy 60 años de la fundación del Centro de Salud? Felicidades, que llegamos hasta esa meta de años. Muy bien, pues ¿su nombre? Ricardo Maristán. Don Ricardo, muchas gracias y felicidades, ¿eh? Y pues acá están las otras nuevas generaciones, pero que también son parte de la historia, unos con más, otros con menos, pero siempre cuidando la salud de los sanjuanenses, ¿verdad? Pues qué emoción, un año después de dos años de no peregrinar. Así es, ya nos tocó otra vez ir a darle gracias a la Virgencita de que estamos aquí. Muy bien, pues felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, pues caras que ustedes ven en los centros de salud. Recuerdo cuando parecía pues una locura que íbamos por seis centros de salud y un hospital. Y bueno, pues se logró. San Juan ya tiene varios. Sí, ya aprendí a caminar por atrás, por delante y por todos lados. Ya un día si me caigo en vivo, pues ya sabrán. Así que ni modo. Bueno, pues es el Centro de Salud, 60 años. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todo el personal del Centro de Salud. Felicidades y gracias, gracias, gracias. Pues todos ellos fueron los que estuvieron en esta batalla al frente, que no se rajaron, que estuvieron dándolo todo en esta, pues, batalla que todos pasamos. Muchas gracias por sus 60 años, doctor. Estás bañadísima en sudor. Ay, sí, pero bueno.
bueno, ahora sí, ya que nos dejaron hablar, ¿qué se siente estar después de 2 años sin ustedes ser de, pues de la gente que estuvo al frente en esta batalla? No, pues un gran agradecimiento después de tanto y tantas pérdidas y tantas cosas dolorosas y tanto sufrimiento, darle gracias por todo esto que nos ha dado y por el hecho de estar aquí. Muy bien, doctora, muchas gracias, felicidades a todos. Personal médico. Así es. Bueno, y más que también este año cumplimos 60 años que está el Centro de Salud de San Juan de los Lagos. Y también es motivo para ir a dar gracias a la Virgen de San Juan de los Lagos, todo el personal de salud, darle gracias por todos los favores y bendiciones que siempre ha tenido para nosotros. Así que también a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Y hasta las 10:30, únanse en oración con todos nosotros y pidamos por todo el personal del centro de salud, jubilados, los que ya se nos fueron y también todo el personal que está activo. Les mandamos muchos saludos y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ¿verdad? Parecía un sueño cuando íbamos por los 6 centros de salud, cuando nomás había uno, ¿no? Pues ya, y que andábamos haciendo eventos para sacar los centros. Sí, Hermes y todo, y mira, afortunadamente todos están funcionando. Y ahorita ya, también como ya vuelve toda la normalidad, todos al tope. Así es, muchas gracias. Gracias. Felicidades. Y bueno, pues allá viene San Juan Support. Que bueno, también es una empresa de un sanjuanense y una sanjuanense que le echaron ganas y que viendo la necesidad de cubrir la salud de San Juan de los Lagos, iniciaron esta empresa que es San Juan Support. Y bueno, pues es una empresa particular. Hola, hola, qué gusto. Y bueno, pues hablando de ejemplos, esta peregrinación está llena de ejemplos, dos sanjuanenses jóvenes empresarios, que ustedes empezaron con esta empresa. ¿Qué significa para ustedes ir a dar gracias a la Virgen? Wow, es algo muy bonito, la verdad nos llena de mucho orgullo y pues la verdad encantados de poder estar aquí. ¿Tu nombre? Juliana Gutiérrez. Juli, felicidades a ti y a Ruri por empezar esta empresa San Juan Support. Muchas gracias. ¿Cuántos años ya? Ya 14. 14, uy, imagínense lo mocoso que estaban y se la aventaron. Todos unos bebés. Felicidades por ser empresarios y que sean un ejemplo para los sanjuanenses. Gracias, Lore. Sí se puede. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a peregrinar. ¡Vámonos! Bueno, pues es parte de San Juan Support. Y pues, fíjense cómo esta peregrinación está llena de historias. Empresas como San Juan Support, como el Burritas, de jóvenes sanjuanenses que iniciaron pues sus negocios y que años después pues ahora son el sustento de muchas familias. Luego la historia de 60 años de salud. Acá está el Chaca, a ver, échale. Se nos quedó atrás la Lore allá enfrente. No, ahí voy. Voy a regalar un sombrerito porque ya el amigo viene a calentar a Lore. No, pero me despeino. Che, Lore. Bueno, ya me lo voy a... Ya me lo regaló el Chaca, pues. No, oh, sí se siente diferente, por eso sí le agarré la palabra. Bueno, a ver, déjenme, para que vean que sí me lo dio. Ahí está, ya ven, vámonos. Ahora sí, agárrense porque nos vamos a ir rápido. Adiós, adiós. Bueno, seguimos con el tema de los 60 años del Centro de Salud. Entonces, son varias historias. Ellos y ellas cuidan la salud de los sanjuanenses en los diferentes centros de salud de San Juan de los Lagos. 60 años de historia, 60 años de vida y que en esta pandemia fueron parte importante porque estuvieron al frente, adiós, adiós, al frente de esta batalla tan dura que nos tocó vivir. Felicidades al Centro de Salud. Ahora sí, vámonos hacia adelante, ¿verdad? Las tradiciones de San Juan de los Lagos. Vénganse, amigos de San Juan. Les comento que durante el mes de mayo hay dos fiestas importantes. La religiosa que inicia el 1 de mayo hasta el 31, donde pues la Catedral Basílica festeja las fiestas en honor a nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos.
con las mañanitas. Este año son a las 6 de la mañana, son las mañanitas en la Catedral Basílica. Luego viene esta peregrinación, que es todos los días. A las 10:30 de la mañana llegan a la catedral. Entonces, pues hay diferentes horarios. Esta peregrinación es de el Burritas, de algunas loncherías. Y bueno, pues así se vive el ambiente el día de hoy. Y luego a las 7 de la noche hay los famosos mojigangas, que ahorita las están viendo ustedes también. Y bueno, pues también hay otra festividad, que es la Feria de San Juan de los Lagos. En la noche, en el núcleo de la feria, desde el 14 al 23 hay eventos. Pedro Esqueda, saludos para ti, muchas gracias por conectarte. Y muy contentos también por los 60 años del Centro de Salud aquí en San Juan.
¿Su nombre? María Gabriela Ramírez. Doctora, ¿verdad? Así es. Felicidades, doctora. Gracias. Bueno, parece que se van a tomar una foto aquí en el restaurante El Burritas, que es el organizador. Bueno, pues, vámonos. Teresita, Pedro, es que un saludo para ti. María Martín, saludos. Abel Beta Bata López, un saludo para ti. A ver, déjame ver. Cristi Torres, gracias. Gracias a ti también, Cristi Torres, por acompañarnos. Bueno, pues. Doctor, festejando ya 60 años del Centro de Salud. Así es, buen día. Buen día, pues muchas felicidades. Sí, gracias, mira, estamos festejando hoy, bueno, 17 de mayo, es el día de que se inauguró el Centro de Salud, 1962, perdón. Ok. Y no, el presidente Adolfo López Mateos, y este año cumplimos los 60 años, vamos a hacer una serie de festejos por los 60 años. Pues muchas felicidades, gracias, doctor, hasta luego. Jorge Víctor Lira Hernández, saludos para ti. Meirán Ruiz, saludos. Emanuel Escalón, no van a ir a ver la banda, a ver banda, no vinieron, ¿tú crees? Graciela Mota Lira, gracias por la bendición de ver a la Virgen. Aquí está la Virgen Peregrina, tan milagrosa como nuestra, como la imagen original, ¿eh? Esta es una hermosa peregrina y que bueno, pues durante todo el mes de mayo está aquí en San Juan de los Lagos. ¡Felicidades! Pues no vinieron, los de la quemadora se quemaron y no vinieron. Ni modo, pues se quemaron, no vinieron. Ya llegaron. Ah, que están atorados, pues andaban desvelados con los Ángeles Azules. Pues ya se quemaron, llegaron tarde. Ahí vienen, que ahí vienen. Bueno, pues no llegaron a tiempo, pero ya me acaban de decir que ahí vienen los de la quemadora. Entonces, Manuel Escalona, muchas gracias. Dice que están tristes porque lo trataron para el perro, ¿sabe? La verdad es que yo no supe cómo lo tratarían, pero estuvo padre ayer. Pero a lo mejor sí andan tristes, pero ya llegaron los de la banda que no. ¿A quién saluda? Saludo a todos los burritas y a todos los comerciantes de la feria. ¡Eso es todo! Allí estoy y no me pelaste. ¿Cómo
¿Cómo que dónde estaba? A ver qué vende. Enchiladas. Ahí voy, allí le caigo. Órale, sale. Ahí está, a un lado del Teatro del Pueblo. Ahí estamos. Enchiladas, ¿verdad? Enchiladas. Ah, sí, cierto. Ahí los vemos porque están bien ricos. Son gratuitos y en el núcleo de la feria hoy va a estar Chuponcito para que el que quiera ir. Viene la Recoditos, banda el grupo Bronco, Pancho Barraza, y bueno, pues la entrada cuesta 50 pesitos al núcleo de la feria. Tienes acceso a los artistas, tienes acceso a algunos juegos mecánicos, a ingresar a la feria. Y de que compres nada, ni nada. Con tus 50 pesitos entras y te la pasas a todo lado. Y ahí está el lindito, ¿verdad? Y nomás, vamos a echarle acá. Échale, échale, incundia. Ándale, Toribio, que no andas bailando bonito. Andan regañando que no baila bonito el Toribio. A ver, Toribio, bailale, Toribio. ¿Verdad, doña? Ese Toribio. A ver, que traiga a Salinas de Gortari, ¿cómo se llama? Pues cuídate, mijo, pues no le vaya a pasar algo al Toribio. Ya me volé. Pues ya me voy a calmar. Si es Salinas, va, ese Toribio, a ver. Déjenles digo quién trae a Salinas. Mira, échale, Toribio. Toribio, saca la cabeza. Toribio. Que bailes, Toribio. Bueno, pues hay que echarle enjundia también. Hay que divertirnos. Porque no solamente de religión, ¿verdad? Que no bailan, ¿sabe? Ahí están. Échale, Toribio. Miren, ahí está Salinas de Gortari. No, no, sí, que no bailan. Cámbienlo. Está bien estirado acá. Alicia Periozábal, saluditos. Gracias, hermosas tradiciones de mi San Juan de los Lagos. Gracias, gracias por compartir.
compartir, dicen nuestros amigos. Saludos desde Puebla, Aarón Rangel. Ay, güey, espérenme, espérenme. Aarón Rangel, saludos desde San Luis de la Paz, Guanajuato, Teresa González. Gracias, saludos a todos ustedes. Muchas gracias, Teresa González. Nancy Flores Vázquez, saludos. Buen día, gracias por compartir. Tamaulipas, Ana Robledo, bendiciones para mi familia. Saludos desde Ciudad Acuña. Ahí estamos. Saludos, saluditos. Saludos a todos desde aquí a la plaza. ¿Verdad? Que se vengan todos los chilangos. Vénganse todos a visitar a mí, que todavía tienen mucho más para venir. Así es, gracias, saluditos. ¡Vámonos! Bueno, pues amigos, vénganse a San Juan, miren nomás, costa el 100 para recibirlos, y vamos a esperar a la imagen peregrina de San Juan de los Lagos. Ahí están nuestras amigas dulceras, miren, cuando vengan pregunten por ellas, ¿verdad? ¿Les van a dar descuento? ¿Verdad? Aquí todas les van a dar descuento cuando digan que lo vieron. Y una cachetada de pilón, ¿dónde están las cachetadas? A ver, échale una cachetada para que vean lo que les van a dar. Ahí está, una de pilón. Vámonos. Gracias, gracias. Bueno, pues ahora sí, el repique de las campanas para esperar al gremio. Teresa González, en esa frutería compró aguacate y frutas. Muchas gracias. ¿Quién está acá? ¡Ah! ¡Hola! Miren nada más, déjenme les enseño uno de los... ¿Cómo no? Ustedes conocen al restaurante Capri. Nomás les voy a enseñar al restaurante Capri. Bueno, miren. Acá está el restaurante Capri. Cuando quieran comer, la mejor sopa de arroz es ahí. Ahí está, miren, ahí está. Espérenme, espérenme, espérenme. Ahí, ahí, ahí es el restaurante Capri. Saludos, saludos, buen día. Arriba el Capri, ¿va? Claro. Ahí en mero enfrente de la catedral. Gracias. Bueno, pues así reciben la imagen peregrina en la catedral con el repique de campanas. Y ahora sí me callo.
casa. Un gusto. Flaca. Muchas gracias. Mande. Dale, flaca. Gracias. Corre de la estación. Ya no estábamos, adiós, ya no estábamos en la estación, ya no más panorama con Lorena, miren. Con Lorena Herrera, en Facebook. Gracias. A los burritas y al centro de salud. Doña. Buenos días. Buenos días. Señora. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer esta visita a nuestra Madre Santísima. Mil gracias por compartir. Que las tradiciones lleguen a donde tienen que llegar, en que el mensaje de nuestra Virgen de San Juan llegue a donde tiene que llegar. Son todos los días hay una peregrinación de los gremios. Hoy les tocó al restaurante El Burritas y sus empresas, al centro de salud y algunas otras loncherías y el Panchón, que es un lugar para los trailers. Pero todos los días hay peregrinaciones a la misa de las 10:30 durante el mes de mayo. Y es la imagen peregrina de la Virgen de San Juan. Pues algunos turistas nos preguntan y pues para los que están conectando, pues también sepan de qué se trata. Joaquín García, gracias. Mientras ingresan, les hago un paneo de cómo está actualmente la catedral. Florencia Espinosa Zamora, saludos desde Bermejillo, Durango, Santa Madre de Dios.
en ese día es hermoso. Prestado momentos para poder volver a participar en esta celebración. Salud a fiesta y sus mujeres me llenan de alegría. Para iniciar este encuentro que vamos a tener un momento más emocionante y realmente con Jesús, les invito que abramos nuestro corazón y que presentemos todo aquello que hemos realizado para mí. Ante Dios. Muchísimas gracias.